Un saludo a todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Francis Romero, escritor y reportero de béisbol, autor del libro El sueño y la realidad, historias de la emigración del béisbol cubano 1960-2018. Hoy les traigo una noticia exclusiva, algo que ha ocurrido en las últimas horas y que tiene que ver con el éxodo de los peloteros cubanos que parten de Cuba a buscar una mejor oportunidad en sus carreras. Aquí, según una de mis fuentes confiables, me dicen que el pelotero cubano de la provincia de Mayabeque, Jason Martínez, se encuentra en la República Dominicana, intentará firmar un contrato con una organización de las grandes ligas. Martínez es un muchacho que estaba tomando una especie de auge dentro de la 60 Serie Nacional de Cuba. Un muchacho versátil, puede jugar varias posiciones de cuadro, rápido, bateador hacia las tres bandas. Ahora vamos a ver unos números. Pero esta es la noticia central. Este muchacho iba tercero en hits en el campeonato cubano, tiene 21 años, iba sexto en average con 365 de promedio ofensivo. Es decir, que Martínez estará buscando una oportunidad para llegar a las grandes ligas y creo que si vemos algunos de sus números, tiene varias posibilidades de lograrlo. Aquí tenemos 21 años, 365 de average. Ofensivo 4.36 de OBP, 5.38 de slugging. Martínez marchaba tercero en hits 99, sexto en average 3.65, cuarto en carrera anotada 68. Es un jugador bastante rápido también, siendo el primer bate del equipo de los Huracanes de Mayabeque, repito, y 26 extra bases. Muchacho que se parece, guardando las distancias, no a lo que era Andy Ibáñez. Ese talentoso jugador cubano que integró el equipo Cuba al tercer clásico mundial de béisbol. Ibáñez jugaba varias posiciones dentro del infield y tenía una gran capacidad de contacto y de extra bases. Martínez me recuerda bastante a Ibáñez. Muchos lo estaban considerando ya una estrella naciente dentro del béisbol de Cuba. Y por último, ya que les traigo esta noticia hoy, que repito, Jason Martínez, infield de Mayabeque, de la provincia de Mayabeque, quien estaba brillando en la Serie Nacional 60, decidió emigrar legalmente de Cuba y se encuentra en la República Dominicana e intentará firmar un contrato con un equipo de grandes ligas. Aquí, este es el último mensaje que les dejo en el video de hoy. Martínez y su OPS dentro de la Serie Nacional, y es lo que quiero resaltar. Martínez superaba a muchos jugadores que estaban siendo considerados como prospectos. Incluso estuvieron en la lista de 34 jugadores elegibles a firmar en los tiempos del acuerdo entre Cuba y Major League Baseball. Aquí superaba en esta temporada a Eirse Cepeda, 9.44, Loider Chapelli, 9.35, Daniel Pérez, 8.95 y Lionel Moa, 8.17. Todos estos, al menos estos cuatro jugadores, estaban en la lista de 34 jugadores que la Federación Cubana de Béisbol dio a Major League Baseball considerado posibles a firmar en tiempos del convenio. Es decir, que este muchacho es un prospecto bastante interesante y ha decidido tratar de llegar al profesionalismo, poner todo en tratar de llegar a grandes ligas. Y bueno, un año nuevo y el éxodo parece continuar y seguramente continuará. Nada, esto es lo que tenía por hoy. Recuerde, si le gusta este video o el canal, vamos a seguir haciendo muchos videos de béisbol, exclusivas, análisis. Solo tiene que suscribirse y esperar el próximo video. Un abrazo, tengan todos y que pasen un feliz día.